As we were leaving the police station, the cops agreed to let us meet some of the gang members being held. Aquí tenemos el espacio de Bartolinas, donde tenemos dividido los grupos de MS y 18, así como también los... ¿Mixto? MS y... MS. Bueno, no, este está dividido, MS, 18 y también los reos comunes. One of the only ways out of a gang is to become a born-again Christian. These gang members say they're retired and are held separately. When we meet David, a former member of MS-13, he's been reading his Bible. Que el diablo ha venido a meterle los pies a la mente de los humanos, ¿verdad? Pienso yo que podría haber un diálogo, pienso yo, ¿verdad? Porque quieras o no, pues hoy en día, ¿verdad? Puede ver, ¿verdad? Como ando yo todo tatuado. Y en veces han buscado personas que quieren en realidad el cambio, ¿verdad? Entonces, y tal vez no se lo dan. Entonces, todos somos humanos, ¿verdad? Entonces, uno puede andar así, pero por dentro tiene un corazón. Y me arrepiento una mil veces, ¿verdad? Haber hecho tantas cosas, ¿verdad? Y si yo pudiera, ¿verdad? Enmendar todos mis errores, ¿verdad? Todas las cosas, los daños que yo hice, pues, lo pudiera hacer, ¿verdad? Pedí en la Biblia que lo he hecho hasta allá, pero ya no se puede hacer nada. But we know that the murder rate here has been out of control. There were over 900 people killed in August. I mean, is there any way to stop this? Because you might want to change, but it seems like a lot of other people in the gangs don't want to change. Entonces, ¿por qué tal vez no lo hacen? ¿Verdad? Porque han habido tiempos que, digamos, la fuerza, digamos, los que están sentados en el gabinete, todo así, tal vez no los entienden y les dan la mano. Like, what is it that we don't understand about the gangs and why people join them and what makes up a gang here? Es que es algo como cuando usted tiene sus familiares, tiene sus hermanos, tiene sus hijos, ¿verdad? Y que si alguien se mete con su hijo, sus hermanos o alguien de su familia, usted va a reaccionar, no le va a gustar, ¿verdad? Ese es un grupo, ¿verdad? Que es unido, pues, y todo, reacciona. Se meten a eso por necesidad. But the active gang members in MS-13 we meet next door, like Marvin, aren't exactly looking to make amends for their past. What's going on right now in El Salvador between the gangs and the police? What's the situation here? Lo que está pasando ahorita es el maltrato hacia nosotros, de la autoridad. Va, eso es lo único que aquí está pasando, pues. Nosotros lo que quisiéramos saber es esto, pues, de qué manera puede venir una organización aquí, pues. Va, como la ONG, la OEA, Naciones Unidas, pues, a ver el maltrato que los están dando a nosotros, pues. Estamos siendo, pues, discriminados, pues, sin cometer ningún delito, los tienen aquí, pues, solo por el hecho de pertenecer a la pandilla, pues. Solo por andar manchado. Marvin kept trying to strike a sympathetic note, but having spent the day talking to the relatives of their victims, it was a bit strange to hear these guys complain of discrimination and say they aren't the ones doing the killing. Ninguno, de parte de nosotros, no, pues. Lo que pasa es que ahorita hay cosas de que han pasado, pues, de que solo por el hecho de ser pandillero, si los encuentran en una zona rural, si tenemos suerte sobrevivimos y si no, pues,